Hola amigos, sean bienvenidos a este, su programa favorito, el programa oficial de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Víctor, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, mi querida Liris. Estamos acá en vivo y en directo con Pasión Verde y Blanco, el programa oficial de la U de Puerto Viejo. Vamos a la casa del puntero. Ganamos importantemente, no goleando, pero sí convenciendo, metiéndole ganas a los muchachos, y vamos más próximo a lo que es al puntero del torneo de ascenso. Lo importante es que se lograron esos 3 puntos valiosos ahora. De seguro, Liris, y con eso la gente salió contenta. Tendremos que viajar hasta el oriente ecuatoriano a buscar 3 puntos más. El Liga tiene que ir con todo porque tiene plantel, hay dirigencia y sobre todo hay esa predisposición de la hinchada de Liga a ver a su equipo en la Serie B. Bueno, ahora sí, pónganse cómodos porque aquí empezamos. Pasión Verde y Blanco. Nos vamos con el resumen del encuentro, un encuentro que tuvo sus altos y sus bajos. El equipo visitante nos comenzó sorprendiendo, pero luego Liga supo remontar y sacar estos importantes 3 puntos con un fútbol de calidad. Adelante. Nuestro equipo Liga de Puerto Viejo continuó su lucha por llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Este sábado consiguió un importante triunfo frente al equipo Orense en el Estadio Real Estamarindos, ante una gran cantidad de hinchas que apoyaron al ídolo desde el primer minuto de juego. El juego se desarrolló en los primeros minutos con la intención clara de nuestro equipo de sorprender a los visitantes. Pero cuando nuestro equipo dominaba, aparece por la derecha una jugada rápida del equipo orense y con un centro al corazón del área hace presente Eduardo Sandoval para poner a los 15 minutos el 1-0 y así con un poco de sufrimiento a nuestra hinchada. La U de Puerto Viejo reaccionaba y toma el dominio del medio campo, pero el gol no lo podía conseguir. El encuentro se volvía un poco fuerte y acciones que hacían ver la tarjeta amarilla a Blasio, jugador de Orense, y Steven Zamora, volante de nuestro ídolo. Antes que el reloj marcara los 40 minutos de juego, Jesús Alcibar hace la diagonal por la derecha y dentro de la zona de Candela es derribado. El juez central, atento a la jugada, señala el punto penal. Frente al balón se pone el goleador Gustavo Asprilla y con fuerte remate derrotó al golero Machalero para emparejar el marcador 1-1. Termina así el primer tiempo del encuentro. El profesor Luis Espinal Alama hace la primera sustitución en nuestro equipo. Ingresa a Luis Miguel Macías por Jonathan Conrado. Se inicia el segundo tiempo. Liga tenía que ganar el encuentro. Con esto se reanima la delantera. Con mayor poder ofensivo, el equipo de la Revolución Verde y Blanco a los 50 minutos marca el 2-1. Por intermedio, Kelvin Castro, la Torre Castro, convierte y pone a bailar al Puerto. Liga retoma el juego. Arremete al rival con un juego de calidad. El tercer gol se veía llegar. Nuestro goleador falla cuando todo parecía que el pastel ya estaba servido. Las acciones continúan con la U dominando. Y a los 63 minutos, Gustavo Asprilla se hace presente nuevamente. Con una elegante definición, pone el 3-1. Los verdes de mi ciudad se alzaban con la victoria. Y el sueño de llegar a la Serie B estaba ahí, latente. A los últimos minutos, Liga mostró otro juego, destacando a Francisco Mendoza, quien estuvo atento en todo momento y convirtiéndose en el mejor jugador de la cancha. A pocos minutos del epígolo del encuentro, sorpresivamente, el equipo orense marca el gol de descuento. Liga gana a la Liga y con Pasión Verde y Blanco sigue el sueño de la Serie B.
Wellington Sport, la mejor marca deportiva de Manabí. Contamos con maquinarias especializadas de la más alta tecnología para elaborar toda clase de uniformes deportivos, sublimación digital en gran formato. Creamos logotipos, números en vinil, termotransferibles a un color o a full color. Dirección en Manta, barrio 4 de noviembre, en Puerto Viejo, avenida Metropolitana, diagonal al Paseo Shopping. Damos servicio de sublimación a nuestros colegas de Manabí. Si quieres ser el mejor, viste en Wellington Sport. Observamos los tres goles importantes del equipo universitario, triunfo básico para comenzar a remontar o aspirar a seguir de punteros en el torneo de ascenso y seguir soñando con la serie. Nuestro equipo sacó todo lo que tenía que sacar, fuerza de flaqueza, sobre todo luego de haber ido perdiendo, remontamos y ganamos 3-2. El técnico aportó, los jugadores aportaron, la hinchada puso lo suyo y los dirigentes también pusieron lo suyo para estos 3 puntos básicos que tenemos y conseguimos en el Real esta mañana. Así veamos también la opinión de jugadores, dirigentes y cuerpo técnico aquí en Pasión Verde y Blanco. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que ellos son un buen equipo y bueno, lo importante es que el equipo pueda hacer las cosas bien y sacar un resultado. ¿Siempre la concentración estuvo en todo momento? No, siempre, creo que no es una estrella, sino que es el equipo, sabemos que todos estamos compactos y eso es importante. ¿Y ahí sumando goles? Sí, importante personal, pero siempre he dicho que es un trabajo en equipo y bueno, eso es importantísimo. ¿Vamos a pensar en el Municipal de Socuba? Sí, a descansar y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil y vamos a sacar los 3 puntos allá. Sí, se peleó, como tú dices, se luchó hasta lo último. Sacamos ese triunfo que fue lo más importante y esos 3 puntos se quedaron aquí, ¿no? Jefferson, muy importante el triunfo en condición de local, sabiendo que Lorenzo estaba también de puntero. No, sí, era un rival directo, el profe nos decía eso y bueno, gracias a Dios, como te digo, sacamos esos 3 puntos y ahora a trabajar y pensar en todos los partidos, ¿no? Un partido bueno, muy complicado, se ganó, que es lo importante y bueno, esperemos seguir en este proceso de mejora. La concentración fue lo importante para este partido, ganarle a Lorenzo. Sí, sí, sin duda alguna, bueno, cometimos algunos errores en lo que es la pelota parada y hay que corregirlo. Nacho, cuando entraste al campo de juego, ¿qué sentiste nuevamente al encontrarte con tu público en este estadio que te viene a hacer? Alegría, mucha emoción porque cuando iba corriendo a la mitad de la cancha, la gente aplaudía, la gente creo que se emociona, entonces uno tiene que recurrir todas esas cosas dentro del campo de juego. Se ganó lo importante y ahora pensar frente al equipo del Municipal de Socuba allá en el Oriente. El campeonato lo más importante es ganar y yo creo que ganamos y eso es lo que vale. Bastante complicado con el Orense, el primer tiempo fue de ellos, el segundo tiempo con la entrada de Cocacho cambió bastante el equipo y nos pudo dar una tranquilidad con el 3-1, el Orense se fue con todo encima y gracias a la actuación de Pancho Mendoza que fue sensacional, tal vez el resultado hubiese otro, ¿no? Lo importante es que se ganó, seguimos en pelea, ganamos a un rival que es directo, que está peleando directamente la creación con nosotros. Y ya pensando el domingo el partido con el Socuba y a traer puntos de visitante. Esto ya es historia. Ahora pensar, como usted lo dice, en el Municipal de Socuba y sacar puntos allá en el Oriente. Así ya tengo que comenzar a sacar puntos de visitante.
el mismo Orense le ganó a Sucú allá y nosotros también tenemos que ir a ganar allá. El equipo respondió muy bien, le ganamos un gran rival, Orense salió a proponer, un equipo que juega muy bien al fútbol y eso nos deja tranquilo. Yo creo que hay que disfrutar esta noche, mañana y el lunes ya pensar en el municipal de Sucú. Obviamente, esto ya es historia, ahora pensar en el municipal de Sucú, equipo que hay que sacarle puntos allá. Sí, hay que sacarle puntos, yo creo que no podemos seguir... no ganando puntos de visitantes. Ojalá podamos sumar 3 puntos en el Oriente y seguir en la lucha. Todas las semanas tenemos nuestro segmento La Prensa Opina. Es importante escuchar y ver todos los comentarios de los narradores y comentaristas de la prensa manabita. Veamos sus criterios. Terminamos apretadito como pantalón de torero, 3-2, pero lo más importante aquí es que el equipo ganó y que se siga sumando, porque esto está largo todavía. Pero hay que comenzar a trabajar de equivocarnos menos. Hoy Francisco Mendoza libra a la U, el Pancho, el arquero. Y lo de Cocacho, que es otra cosa. Una cosa es liga con Cocacho y otra cosa es liga sin Cocacho. Bueno, un partido durísimo en el primer tiempo más que todo, pero ya en el segundo tiempo se vio otro equipo diferente con Cocacho Macías, haciendo lo que se esperaba en la capital de la República. Hizo falta Cocacho y aquí se demostró que con Cocacho es liga diferente. Bueno, para mí un partido bastante disputado. Se empezó perdiendo el partido, después Liga tuvo esa acostumbrada reacción que ya nos ha permitido verlo en algunos partidos acá, perdiendo el partido, empata. Creo que el empate llegó en un momento preciso en el primer tiempo. Luego en el segundo empezó ganando el partido también, aumentó la cuenta el segundo gol y luego viene el tercero. Lo que no me gustó fue la desconcentración, porque Liga termina prácticamente con un gol que le convierten en los últimos minutos, en los últimos segundos del compromiso. Hay que corregir allí. Me pareció un partido que tuvo 2 etapas totalmente diferentes. La primera de ellas, donde Liga de Puerto Viejo no se encontró. Quizás Jonathan Conrado no funcionó como lo quiso el técnico. Posteriormente, la segunda, cuando ingresa a la cancha Luis Miguel Macías, cambia el módulo táctico primero y segundo, la capacidad de gestar fútbol por parte de Liga de Puerto Viejo. Y esto pues se vio reflejado en el resultado con un triunfo categórico 3-2. Nos vamos con el segmento de los numeritos. Jugada la tercera fecha del hexagonal final, veamos cómo quedan los resultados y la tabla de posiciones. Los resultados del torneo regional ascenso, hexagonal nacional, grupo B, quedaron de la siguiente manera. Liga de Puerto Viejo, en condición de local, derrotó 3-2 a Lorense de Machala. El municipal de Sucúa fue derrotado en condición de local por el Rocafuerte de Esmeraldas. También en condición de local fue derrotado el Cumandá por el Clan Juvenil de Sangolquí. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Rocafuerte con 9 puntos, 5 goles de diferencia. Seguido de Lorense con 6 puntos, con 5 goles de diferencia. Tercer lugar, Liga de Puerto Viejo con 6 puntos, más 4 goles de diferencia. Clan Juvenil con 6 puntos, más 2 goles de diferencia. Municipal de Sucúa, 0 puntos, menos 6 goles de diferencia. El Cumandá, con 0 puntos, menos 10 goles de diferencia. La próxima fecha se jugará este domingo, 3 de noviembre, donde el Municipal de Sucúa recibe a la Liga de Puerto Viejo en el Macas. El Rocafuerte recibe en la Ciudad de Esmeraldas a Lorense de Machala. Y el Clan Juvenil en Sangolquí recibe al Cumandá. Wellington Sport, la mejor marca deportiva de Manabí. Contamos con maquinarias especializadas de la más alta tecnología para elaborar toda clase de uniformes deportivos, sublimación digital en gran formato. Creamos logotipos, números en vinil, termotransferibles a un color o a full color. Dirección en Manta, barrio 4 de noviembre, en Puerto Viejo, avenida Metropolitana, diagonal al Paseo Shopping. Damos servicio de sublimación a nuestros colegas de Manabí. Si quieres ser el mejor, viste en Wellington Sport.
Continuamos aquí en Pasión Verde Blanco, gente de Liga de Puerto Viejo. Pero permíteme, mi querido presidente de producción, antes de todo me enviaron un mensaje. Aquí un niño me entregó el Ronaldo de Manta, dice Ronaldo de Manta, que ve Pasión Verde y Blanco. Y una nota muy importante, muy bonita, mi querida gente de producción. Veamos aquí con propia letra del niño, donde dice: un saludo para Neymar, hincha liguista, y la gente de Pasión Verde y Blanco. Una nota muy emotiva de unos niños del sexto año de educación básica de la Escuela Naciones Unidas, aquí en la ciudad de San Pablo. Nos saluda y ven miércoles a miércoles, Pasión Verde y Blanco. Ahora sí vamos a la nota que habíamos ofrecido. Rueda la cinta en la rueda de prensa del equipo universitario. Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. Un saludo a los oyentes. Darles la bienvenida, como siempre, los lunes para ir aclarando los temas del equipo y también hacer un análisis de lo que se hizo en el partido ante este gran rival como lo fue Orense Fútbol Club de Machala. Realmente, en todos los 37 partidos que vamos, encuentro primera vez un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene individualidades y también juega el colectivo, que tiene por ahí dos o tres jugadores muy importantes. Y nosotros le ganamos a ese gran equipo, como usted le manifiesta. Y eso hace ver que nosotros somos superiores, que somos mejores y que también tenemos un gran equipo. Entonces, de los 37 partidos he encontrado a uno que sale a jugar en nuestra cancha, que no espera, que no juega al choque, a la dividida, sino jugó fútbol. Y cuando hay un equipo que trabaja de esa forma contra nosotros, pues se ve un gran partido intenso de ida y vuelta y le ganamos a ese equipo. Entonces nosotros somos y fuimos esta vez superiores a ese gran equipo como el de Lorenzo. El gol llega en un lindo momento cuando recién el partido comienza. Totalmente una jugada muy rápida, un centro de Jesús, donde cabecea a Gustavo y bueno, gracias a Dios estuve haciendo el rebote, donde tuve que empujarla como sea, porque ustedes se dieron cuenta que el delantero me adivina donde se la voy a empujar y él me la adivina, pero bueno, me queda el rebote y ya tuve que hacer todo lo que tuve que hacer porque también fue mérito del delantero, ¿no? Y fue algo lindo, algo a celebrarlo con la preferencia, porque es esa gente es la que más sufre, la que más grita, la que más te empuja. Y muy contento por el trabajo que se viene realizando, está dando frutos, todo el esfuerzo que se viene dando con el profesor Ángel Nitriago, la preparación en todos los campos que bueno, el cuerpo técnico en sí está trabajando. Esperemos seguir en este proceso de mejora y bueno, seguir ganando y alcanzar el objetivo que sin duda para nosotros es lo más importante. El equipo fue un gran rival, un rival digno y duro de vencer. Pero estamos tranquilos, nos gustó la vuelta de Cocacho, que como dice el profe, le da mayor volumen de salida, los preocupa a los rivales y en líneas generales muy bien el equipo, tranquilo. Yo solamente quisiera acotar dos cositas nada más. En el Oriente son dos canchas sintéticas, tanto en Sucúa como en Macas. La de Sucúa es más pequeña y la de Macas es más grande. Tienen una infraestructura de primer nivel. Tuve la oportunidad de poder estar allá ahora con la selección de Manabí. Y bien, los camerinos es espectacular. Eso sí, hace un calor terrible y te llueve a la vez. Así que esas precauciones tenemos que tomarlas ahora que vamos a ir para allá. Hemos llegado al segmento importante para el Irisis sobre hoy, para ustedes, amigos televidentes, gente de Liga de Puerto Viejo, las redes sociales, el Irisis, 25 horas, 26 navegas, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, el día tiene 24 horas, no 25. Correcto, entonces, ¿cuántas horas usted navega? 24 horas. Correcto. Ahora sí, nos vamos con las redes sociales. Nos pueden seguir en @FuerzaLeDuP en Twitter y en Facebook FuerzaLeDuP. No se olviden de enviarnos sus imágenes y sus saludos a través de estas redes sociales y seguirme en mi cuenta de Twitter personal Lili-O5. Nos vamos con los saludos. Eliana Burgos, una profesora de la escuela Alborada, Amadita. También nos vamos con Alfredo Cedeño,
Víctor Álava, conocido como Vitico, y Eric García. Y un saludo muy especial para una persona muy especial para mí, Cristian Delgado. Cristian, un saludo para usted, mi querido amigo, gran televidente de Pasión Verde y Blanco, ¿no? Fiel televidente, miércoles a miércoles no se pierde ningún programa. Y la familia tampoco. Permítame también saludar a todos los colegas de la prensa manavita que están en el torneo en Guifersa, el torneo de intermedios, que también se prenden en la señal de Capital Televisión todos los miércoles y los sábados para ver este programa. Así es. ¿Nos vamos? Ahora nos vamos con las imágenes. Los niños siempre a Liga respaldarán con el corazón, alma y vida. La Capire es una hermandad. Con el corazón, alma y vida. La Capire es una hermandad. La hincha hace la ola, vibra el Real está marindo. La hincha hace la ola, vibra el Real está marindo. Y las barras cantan a Liga, ha subido lo preferido. Y las barras cantan a Liga, ha subido lo preferido. Hace la ola, vibra el Real está marindo. Y las barras cantan a Liga, a su ídolo preferido. Y las barras cantan a Liga, a su ídolo preferido. La Liga y el gol de la Liga. La Liga y el gol de la Liga. Tenemos como invitado a Jonathan Conrado, un chico que tuvo que dejar su ciudad natal para perseguir su sueño, el fútbol. Nuestro querido compañero Víctor Manuelito le hizo la nota. Veamos. Bien, gente de Pasión Verde y Blanco, como ya ofreció la presencia de Jonathan Israel Conrado Vivanco, el gran número 10 de Liga Deportiva hasta el momento, que está llenando la expectativa del equipo universitario y sobre todo el cuerpo técnico. Jonathan, bienvenido. Bueno, hablar un poquito de su vida, su historia, el por qué lo trajo a Liga de Puerto Viejo y algo básico. ¿Cómo se inició Jonathan Conrado en la parte infantil, en la parte familiar? Jonathan, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, más que todo. Creo que tuve la oportunidad, ¿no?, de vivir con mi familia, una familia que la verdad siempre me daba el ejemplo para saber que en todo momento uno tiene que salir adelante, ¿no? Creo que por ahí, ¿no?, crecí de esa forma con mi familia. Me enseñó los valores y la humildad que uno siempre debe tener en todo momento para sobresalir en cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo primordial, ¿no? Que siempre tuve el apoyo de mi madre por circunstancias de la vida que tuvo la separación con mi papá. Pero bueno, creo que eso queda atrás, ¿no? Uno tiene que vivir el presente y saber que esto sigue, ¿no? Jonathan Conrado, mucha gente piensa, muchos pensábamos que era de la capital de la República, de Quito, pero en realidad no es así, Jonathan, ¿no? Bueno, la verdad, se podría decir que sí, ¿no? Yo me crié en Santo Domingo hasta los 5 años, yo soy de allá. Mi mamá y mi papá son de allá. Entonces, como te digo, por problemas familiares, hubo esa decisión de yo ir a vivir en Quito, donde pasé casi ya viviendo todo el tiempo, y donde, bueno, me di cuenta que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, donde yo ya tenía guiado lo que me gustaba hacer, jugar al fútbol, y bueno, lo importante es que siempre tuve el apoyo de mi madre, ¿no? Eso es importante. Bueno, una madre, una heroína sería en este caso la mamá Jonathan Conrado, que desde pequeño, los 5 años, lo crió, lo formó, y sobre todo hoy ha hecho un hombre futbolista profesional. Jonathan, la parte infantil, Jonathan, ¿cómo fue? La época escolar, las escuelas, ¿cómo la vivió Jonathan? Bueno, la escuela la viví en una escuela fiscal allá en el centro de Quito, una escuela llamada Primicia de la Cultura de Quito. Creo que tuve el apoyo, ¿no?, de bastante gente, de familiares mismos, incluso mis tíos, que siempre estuvieron apoyándome, ¿no?, porque se dieron cuenta de la situación en la que yo viví. Pero bueno, creo que se fueron dando las cosas, fui estudiando el colegio,
se dieron oportunidades, incluso ya en esa edad de colegio, de saber, ¿no? que me guiaba por medio del fútbol, y bueno, se me dio la oportunidad de estudiar y jugar a la misma vez. Nunca me dejó de gustar el fútbol, fui a jugar en Nacional, en las divisiones formativas, ¿no? Entonces, creo que se me dio la oportunidad, ¿no? Por ahí hubo el gusto del profe, quiso que forme parte del equipo, ¿no? Pero tomaron la decisión de Nacional de ir a entrenar en Tumbaco, de todas las divisiones formativas ir a Tumbaco, y la verdad que me quedaba muy lejos de la casa, ¿no? Entonces se me complicaba por todo eso, pero nunca dejé, y lo que me gustó es jugar al fútbol, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad a los 15 años de ir a ver qué pasaba en Sociedad Deportiva Aucas, un equipo donde verdaderamente me dio la oportunidad de jugar al fútbol, ¿no? Donde me pude mostrar, que a los 17 años me dio oportunidad de debutar en Serie B ahí. Ya debutar en primera, Jonathan, lo fortaleció a corta edad y eso lo hizo crecer. ¿Qué equipos más ha recorrido en el fútbol profesional, Jonathan? Por ahí un empresario y las cosas se fueron dando. Fue el que me llevó a jugar en Liga de Quito, donde yo participé en reserva. Las cosas no se venían dando como uno pensaba, porque venía con una oportunidad de jugar en los equipos y ahí no se me daban las cosas. Entonces opté por ir a ese año, a mitad de año, a Deportivo Azogues, donde tuve la posibilidad de conocer al profe Morelli, ¿no? ¿Luego? Bueno, ¿cómo llega a Puerto Viejo? Y bueno, por allá se dio una linda campaña, hicimos un lindo grupo, con el profe se trabajó bien, donde se hizo un trabajo de unión, de grupo, donde se trabajó, donde se salvó un equipo que verdaderamente económicamente no andaba bien. Se dio la oportunidad con una gran ilusión de venir acá a un equipo a querer ascender, y pues bueno, no se dio, pero esa fue mi venida acá a Liga, ¿no? Jonathan, hay dos años marcados en Liga de Puerto Viejo. El año anterior, que con respeto hacia todos, fue para ustedes mismos, lo vivieron, y este año, el presente. ¿Cómo usted puede dar un balance de esos dos años acá en Puerto Viejo? Del punto de vista de los dirigentes, mi querido Jonathan. Bueno, te soy sincero. Es un cambio muy diferente a lo que se vivía el año anterior, ¿no? Acá uno desde que comenzó el año sintió ese cambio que había con esta nueva directiva, ese respaldo, ese apoyo que sabíamos que íbamos a tener, porque se veían las cosas que ellos nos decían y que lo han cumplido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje para la hinchada, que más que todo agradecerles, ¿no? Porque ellos siempre están pendientes de nosotros, que están ahí en todo momento alentando al equipo. Agradecer porque son importantes para nosotros, saber que siempre están al lado o donde sea que nos toque jugar. Y bueno, darles el mensaje que soñemos, ¿no? Que soñemos por este lindo objetivo y que a poco irlo cumpliendo, porque Liga va rumbo a Serie B, ¿no? Bueno, estaba Jonathan Conrado, amigos televidentes, gente de Pasión Verde y Blanco, gente del equipo universitario, Jonathan Israel Conrado Vivanco, popularmente desde chiquito conocido como Chicho, aquí en Pasión Verde y Blanco. Nuestro equipo Liga Deportiva tiene miles y miles de hinchas en el planeta. Nuestro compañero Libis Obregón, con las cámaras de Pasión Verde y Blanco, nos tiene a uno de ellos, a uno de estos hinchas fieles del equipo universitario. Veámoslos. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Bueno, amigos televidentes, gente de Pasión Verde y Blanco, amigos, nos encontramos aquí ya en la casa del ingeniero Orly Bravo. Bueno, nos dijeron que era por aquí, nosotros andamos perdidos porque aquí es un gimnasio y se llama Gimnasio Jordan. Ya saben, amigos, para que se pongan tucos aquí, vengan al Gimnasio Jordan. Hola, permiso. Hola, ¿cómo me le va? Le vinimos a hacer la visita aquí de las cámaras de Pasión Verde y Blanco. Hola, ¿cómo está? Qué lindo. Hola, señora, ¿cómo está? Ahora sí, lo que queremos saber todos es cómo nació el amor hacia Liga de Puerto Viejo, hacia la barra. Nosotros, más que todo hablando de mi persona, no, yo tengo un gran amor por la Liga de Puerto Viejo desde muy pequeño. Porque aún me recuerdo cuando, como la ideología que dice en esta una de las camisas que dice el barrio de Salón. Aún recuerdo las gradas de madera que había en el estadio Real Escamarindo, porque yo de muy pequeño impresionaba el Real Escamarindo, ¿no? A través de mis amigos, los más adultos que me llevaban al estadio. Entonces, mi amor por la liga es ya desde chiquito, desde muy pequeño. Dentro de la barra tengo actualmente unos 9 años que he incursionado.
a lo que se refiere a la Mafia Verde, una de las barras consideradas como Barra Brava también. Liga de Puerto Viejo, como sabemos, es un ídolo a nivel manabí de Ecuador, porque donde no existe un manaba. Entonces, como ídolo, Liga es un equipo que actualmente se encuentra en la serie, en la categoría C, pero sin embargo tiene la capacidad de meter hasta 15.000 aficionados, cosa que ningún estadio del país se da. Bueno, ya sabemos que el señor ingeniero Orly Bravo es fiel hincha de la barra. Ahora vamos a encontrarnos. También vemos que aquí tiene el nombre de su gimnasio. Ya saben, chicos, tienen que venir al gimnasio Jordan. Bueno, aquí también veo unos bombos. ¿Usted toca el bombo? Sí, lo hago en muchas ocasiones, pero este bombo exclusivamente se lo da a uno de los muchachos que me acompaña, que tiene 14 años y no está acá porque está en el colegio, se llama Steven, entonces él me acompaña casi a todos los estadios. Y si usted hace una toma antigua, él es uno de los más jóvenes que está dentro de la barra tocando los bombos. Esto es una de las camisas cuando Liga estaba en la Serie A, ¿verdad? Sí, ahí aproximadamente mi hijo tenía 2 añitos. Este es cuando Liga estaba en la Serie A. La aprecio mucho porque me la obsequió un amigo cuando mi hijo era muy pequeñito. Entonces yo también con él hicimos parte de lo que era la barra en ese entonces. Ahora ya no se encuentra dentro de la barra, más bien lo he visto en lo que se refiere a la dirigencia, el muy conocido Monaguillo. Ahora sí, cuénteme las anécdotas que ha tenido aquí o cuando ha viajado, porque anécdotas hay bastantes. Así que una buena y una mala, así las que usted más quiera resaltar. Ya, una de las buenas es incursionar dentro de una barra que yo la consideraba complicada. A través de unos amigos me llevaron, empecé a incursionar poco a poco, vi que la cosa era de mucho agrado, porque dentro de la barra se vive una fiesta. Actualmente no se lo da, pero cuando se tocaba los bombos, los redobles, cornetas, se lanza papi picado, de pronto hasta el propio humo del extintor, era una fiesta vivida. Entonces me gustó, entonces empecé a cursionar dentro de la barra. Una de las mejores anécdotas es que cuando viajamos nos hacemos prácticamente familia. Mi hijo y mi señora me acompañan casi a todos los viajes a nivel nacional. Y ahora una mala, así que le haya tocado luchar con los colores. Generalmente, una vez, en dos ocasiones no han quitado, es porque este es el bombo mayor. Ese bombo se lo ha protegido muchas veces porque otras barras lo han querido hurtar, robar. Entonces toca hasta pelear por él. Entonces, una vez viajamos a Machala, no sé si ustedes se enteraron. Íbamos en una CTM, nos cayeron a piedra. Me tocó enfrentar. Con la barra del... en la Boca del Pozo. Sí, con la Boca del Pozo. Entonces yo tengo una gran historia. Entonces yo creo ahí, o pienso que ahí me gané un espacio dentro de la barra, porque demostré que a través de la braveza como manaba no pudieron hacer lo que ellos querían. Ahora sí hemos llegado a la parte final, mis queridos amigos, de esta hermosa entrevista. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Un saludo para Pasión Verde y Blanco, y que asistan al estadio, bueno, que a los hinchas fieles vayan al estadio al Oriente. O sea, yo le hago una cordial invitación a todos, ¿no?, a seguir apoyando al equipo y que no demos el brazo a torcer. Desgraciadamente perdimos un partido que no se lo había haber perdido, pero se dio la situación. Pero Liga está apuntando hacia la Serie B y volveremos. Sí, un saludo para Pasión Verde y Blanco. Un saludo para todos los televidentes de Pasión Verde y Blanco, ¿no? Y los espero para el próximo partido aquí en Puerto Viejo, y los que nos quieran acompañar para el Oriente, ahí estaremos. Bueno, ya hemos llegado a la culminación del programa y a la parte final. El segmento que no le gusta, usted, la parte que no le gusta. Cuando termina todo es un poco triste, pero acá estamos contentos porque Liga ganó, porque seguimos sumando, porque seguimos aspirando a llegar a la Serie B, mi querida Liris. Y esos 3 puntos importantes, ganarlos allá en el Oriente. Nuestro equipo irá con todas las ganas también a conseguir 3 puntos básicos para seguir soñando, seguir ese paso firme a lo que es la Serie B. Un saludo también para Unice Viagne y Morelia, que nos están viendo desde su casa. Saludo para ustedes, amigos televidentes. No se olviden que somos Pasión Verde y Blanco, el programa oficial de nuestro equipo, el ídolo de Manaví, Liga de Puerto Viejo. Ahora sí, esto ha sido Pasión Verde y Blanco.